Adelante. Muy buenos días. Tercera edición del programa Definición de Penales, el primer podcast, o late, como quieran llamarlo, dedicado al derecho penal. Saludamos desde el confinamiento, en el día 120 del año de la marmota, ya a esta altura, a todos nuestros espectadores presentes y futuros, ya que hay gente que nos podrá estar viendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube y LinkedIn, y también hay gente que podrá revisar la grabación del programa, posteriormente disponible en video por YouTube y en formato podcast en Spotify, Apple y Google. También saludamos, con petición expresa, me avisa por interno, de nuestros de los dueños del consorcio Estado Diario, a todos los auspiciadores futuros. Me han dicho los dueños que no se cierran a nada, salvo al auspicio de la AFP, por el momento. Les recordamos que estaríamos encantados, además de recibir sus preguntas y comentarios, tanto en nuestra transmisión de YouTube como en LinkedIn Live, donde también pueden aprovechar el impulso e inscribirse, suscribirse y seguirnos. Hoy tenemos dos distinguidos invitados para hablar de nuevos delitos tipificados a propósito del COVID-19, una materia que ha tenido muy ocupado a nuestros legisladores en el último tiempo. Vamos a hablar en particular de los delitos del 318 del Código Penal y del 318 bis y ter del mismo cuerpo legal. Para ello nos acompaña en primer término Elizabeth Matei, quien es abogada y magíster en Derecho Penal, alumna del programa de doctorado de la Universidad Diego Portales y profesora de Derecho Penal de la Universidad Cardenal Silva Enríquez y la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Marco, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y también nos acompaña don Jaime Winter, abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile y abogado asociado en el Baile Saliasnik. ¿Cómo va, Jaime? Hola, Marco. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel con tan distinguido invitado, Marco y Elizabeth. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jaime. Bien, vamos a entrar en materia. El pasado 20 de junio, para contextualizar la conversación que vamos a tener con ustedes en adelante, el pasado 20 de junio de este año entró en vigencia la ley 21.240, que sanciona la inobservancia de aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia, es decir, una ley dictada a medida para la situación que vivimos como país últimamente. Una ley recién salida del horno o de la cocina, como dirá algún crítico del sistema político chileno. ¿Qué es lo que hace esta ley, básicamente? Aumenta las penas del delito previsto en el artículo 318, infracción a reglas sanitarias con peligro a la salud pública. Incorpora además un supuesto agravado del mismo delito. Ya tendrán oportunidad de explicar ustedes, pero dice relación básicamente con espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria. Y además incorpora dos nuevos delitos frente al incumplimiento de medidas sanitarias decretadas por la autoridad. Uno que sanciona el incumplimiento individual, el 318 bis, y otro que dice relación con la actividad económica productiva, cuando ciertos empleadores disponen el trabajo o el desplazamiento de trabajadores, siendo que esos trabajadores se encuentran sujetos a una medida sanitaria, por ejemplo, una cuarentena territorial. De este modo, con nuestros distinguidos contertulios, vamos a abordar dos temas: una cuestión de responsabilidad penal individual, infracción individual de reglas sanitarias que puedan poner en peligro la salud pública, y de otro lado, una cuestión de responsabilidad individual, pero sobre todo empresarial, que dice relación con la orden que dé un empleador a infringir la cuarentena a sus trabajadores para realizar el trabajo de forma presencial por parte de estos últimos. Y esto es muy relevante porque gatilla o puede gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Vamos a partir en el orden lógico propuesto, primero con la cuestión de responsabilidad individual, con las modificaciones y el contenido de los artículos 318 y 318 bis, es decir, infracciones a reglas sanitarias que pongan en peligro la salud pública. En esa línea me gustaría partir preguntándole a Elizabeth por los delitos del 318 y del 318 bis, para contextualizar un poco la discusión y poder plantear inquietudes propias, que probablemente sean inquietudes también de los espectadores. Me gustaría que Elizabeth nos pudiera señalar qué es lo que se protege en esos delitos, si se protege la salud pública, como la letra del párrafo lo señala. Si es así, ¿qué significa la salud pública en este contexto? ¿Es una suma de saludes individuales, si se me permite la expresión? ¿Es la salud del conjunto social?
¿Tiene sentido hablar de eso, la salud del conjunto social? ¿O por el contrario, se protege de una forma especial la salud individual en una forma específica de peligro abstracto? Personalmente, y me gustaría que pudieras tomar posición frente a ello, me parece que la discusión que se ha dado sobre la marcha, porque es un delito sobre el cual no se ha reflexionado mucho anteriormente, salvo los aportes del profesor Londoño, es que la discusión, creo yo, ha sido muy binaria. Se ha dicho de un lado, este es un delito de peligro concreto, es decir, se requiere que el sujeto que infringe la regla sanitaria, como por ejemplo la ruptura de cuarentena, esté infectado con COVID y lo sepa, o es un delito de peligro abstracto, caso en el cual se señala que cualquier infracción a una regla sanitaria, sea cual sea esta, como infringir por ejemplo una cuarentena territorial, gatilla la responsabilidad penal a título del 318. Creo que en razón de esa aproximación, y hasta una opinión personal, hay autores que para no convertir todo en delito, es decir, cualquier infracción de regla sanitaria administrativa, han caído en el extremo de señalar que se trata de un delito de peligro concreto contra la salud individual, en el sentido de que se debe estar infectado, además de infringir una regla sanitaria administrativa. Pero me parece que es una solución orientada o motivada por el temor a la extensión desmesurada de una interpretación específica del 318 como delito de peligro abstracto de mero reforzamiento administrativo. Es decir, la mera infracción de una regla administrativa gatilla la responsabilidad penal. La gran pregunta que se plantea, Elizabeth, y en ese sentido me gustaría recabar tu opinión, es si es que basta la mera infracción de la cuarentena, por ejemplo, para cometer el delito, si se requiere que la persona que infringe la regla sanitaria esté contagiada, en el primer caso sería peligro abstracto, en el segundo sería un delito de peligro concreto, o si hay una tercera vía, si se me permite la expresión, si hay un camino intermedio para poder sostener que hay ciertos parámetros normativos, que por ejemplo habría que distinguir entre o analizar en concreto la calidad de la regla administrativa que se infringe para efectos de señalar si hay o no delito en términos del artículo 318. ¿Existen esos caminos intermedios, Elizabeth? ¿Qué piensas tú? ¿Nos podrías orientar sobre la interpretación de estos tipos penales? Sí. Bueno, primero que todo, agradezco a Marco y a Estado Diario también la invitación al programa, que ya veía desde antes, muy interesante. Y sobre todo hablar del tema que está tan vigente hoy día, también con Jaime. Y antes de entrar en la pregunta que tú planteas, Marcos, que yo creo que es la pregunta central que se está discutiendo hoy en Chile, me gustaría hacer una breve introducción de qué es esta ley, por qué surgió, cuáles son los problemas que se fueron planteando en la tramitación, un poco, muy brevemente, porque imagino que todos sabemos que esta es una ley que surgió a propósito del problema del COVID. Eso no quiere decir que no haya habido una regulación anterior en el Código Penal de delitos contra la salud pública. El texto original del Código Penal, de hecho, ya contenía el artículo 318 en términos bastante similares a lo que quedó después de la modificación, incluso de la de reciente, ¿cierto? Y contemplaba una regulación de delitos contra la salud pública desde el artículo 316 en adelante, ¿ya? Entonces, por mucho que se haya discutido más en este último tiempo de esos delitos, no son delitos nuevos en nuestra legislación. ¿Cómo partió esto? Partió porque, bueno, hubo varios proyectos. Inicialmente, uno en marzo, 17 de marzo, ¿cierto? Cuando recién estaban comenzando las medidas en Chile, y se estaba empezando a hablar un poco ya más en serio del problema del COVID, con un proyecto que buscaba modificar por moción parlamentaria el artículo 318 añadiendo dos incisos, ¿ya? El primero era un inciso que se añadía, que imponía igual pena que la prevista en el inciso primero del artículo 318 para quienes quebrantaren medidas de aislamiento o cualquier otra medida extraordinaria debidamente publicada que fuera dispuesta por la autoridad sanitaria en contexto de epidemia o pandemia. Además, tenía agregado un inciso tercero que agravaba la pena, le subía, digamos, en uno o dos grados,
para el caso en que a consecuencia de esta conducta se produjera enfermedad grave o la muerte de alguna persona, ¿ya? Como una especie de delito calificado por el resultado. ¿Por qué se proponía esto? Principalmente porque el Ministerio Público se vio enfrentado al problema de que cuando se detenía una persona por infracción a la cuarentena y se pasaba a control de detención, el artículo 318 requería que hubiese alguna puesta en peligro de la salud pública. Y entonces, antes que la discusión en doctrina de si se entiende esto como un delito de salud, o sea, de peligro abstracto o de peligro concreto, partió la discusión en la práctica, diciendo la Defensoría Penal Pública que se trataba de un delito de peligro concreto y que por lo tanto tenía que acreditarse la peligrosidad de la conducta, esto es decir, no basta con infringir la cuarentena, sino que el sujeto que infringe la cuarentena tiene que ser un potencial riesgo de contagio de COVID, porque si no, no hay peligro concreto, digamos. Aunque en realidad eso en estricto rigor es un delito de peligro abstracto concreto o delito de aptitud o de idoneidad. Y por otro lado, el Ministerio Público cambió la interpretación que tenía antes de la pandemia del delito del artículo 318, diciendo que se trataba de un delito de peligro abstracto, pese a que hay instructivos anteriores en que se interpreta como un delito de peligro concreto. Entonces, esa era la situación, un enfrentamiento práctico entre Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Adicional a eso, se fue viendo en Chile que a medida que se iban imponiendo medidas cada vez más estrictas, no se lograba reducir la movilidad a lo que se necesitaba reducir para mitigar el contagio, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo entonces el legislador? Recurrió a el viejo truco, subamos las penas y más derecho penal, ¿cierto? Y en eso también me gustaría detenerme muy brevemente porque creo que los penalistas siempre nos lanzamos a interpretar y a cómo se debería o no se debería aplicar los tipos, ¿cierto? Que es algo que nos interesa más, pero también hay una cuestión importante de política criminal, es decir, ¿es correcto el uso de la herramienta penal en este caso? Y que es algo que Mauricio Duche especialmente ha estado tratando en distintas columnas en CIPER y en otros medios, y que es sumamente relevante porque no solamente está el problema de realmente previene a las personas que, por ejemplo, no tienen alimentos o que necesitan un medio para subsistirse, la amenaza del derecho penal, o sea, previene que estas personas salgan, sino que además está el problema de queremos subir las penas y con eso, por ejemplo, aumentar las prisiones preventivas, siendo que hay contagios en la cárcel. Entonces, hay varias razones para pensar que la herramienta penal no era la herramienta idónea en este caso. Duche tiene varias estadísticas que demuestran eso. Dice, por ejemplo, la cantidad de controles de detención que se ha hecho desde marzo hasta junio, que es una cantidad impresionante, muy alta, de los cuales muy pocos son detenidos por delitos contra la salud pública, y por lo tanto el problema parece ser más de salidas autorizadas que de salidas no autorizadas, ¿ya? Entonces, hay evidentemente estrategias más adecuadas que la penal, pero bueno, la que se eligió es la penal y tenemos que entonces ver cómo solucionamos esto, independiente de que me gustaría recalcar ese punto de que personalmente creo que la elección de la herramienta penal en este caso no era la más adecuada, ¿ya? Hubiese sido mucho más efectivo para reducir movilidad, por ejemplo, otorgar ayuda necesaria estatal a las personas que requieren medicamentos, alimentos, medios de subsistencia, etc. Bueno, ¿qué es lo que hizo el legislador finalmente? Este proyecto inicial se desechó y terminó en subir las penas, qué novedad, ¿cierto? Subir las penas del artículo 318, en el inciso primero, agrega un agravante que es distinta a la que veíamos antes, que es un agravante de poner en peligro la salud pública infringiendo,
infringiendo medidas de autoridad sanitaria publicadas en contexto de epidemia, cuando se hace mediante la convocatoria a celebraciones, festividades o, o espectáculos prohibidos por la autoridad. Y se agrega además una norma de carácter procesal, porque el tipo del artículo 318 tiene una pena alternativa de privativa de libertad o de multa. Y por lo tanto dice el legislador, bueno, si la fiscalía está pidiendo pena de multa, usted puede aplicar el procedimiento monitorio y de otro modo procedimiento simplificado. Se agregó además un nuevo artículo, 318 bis, que sanciona, que contempla también la más grave que la del artículo 318, para el sujeto que en tiempos de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de agentes patológicos con infracción a una orden de autoridad sanitaria. Entonces, la conducta en principio también parece difícil de distinguir, porque las dos descripciones de las conductas son sumamente amplias, y además se trata en los dos casos de leyes penales en blanco propias, ¿ya? Es decir, leyes penales que se complementan la descripción de la conducta con la remisión a una norma infralegal. Bueno, además agrega un artículo 318 ter, pero de eso se va a referir Jaime, entiendo, así que no voy a ahondar mucho en eso. ¿Cuáles son entonces los principales problemas que plantea esta regulación y sobre todo la nueva, con la nueva modificación de la ley 21.240? Lo primero es la pregunta que bien plantea Marco, ¿cierto? De cuál es el bien jurídico protegido. Y lo segundo es cómo se afecta ese bien jurídico protegido. Es decir, se trata de un delito de lesión, nadie dice eso, ¿cierto? De un delito de peligro abstracto o de un delito de peligro concreto. Tenemos además el problema de que se trata de leyes penales en blanco propias, ¿cierto? Tenemos el problema de cómo distingo cuando una conducta es 318 a secas y cuando es 318 bis. Y tenemos por último el problema de la imputación subjetiva, porque el artículo 318 bis agrega una referencia a imputación subjetiva cuando dice que el riesgo este de propagación se tiene que hacer a sabiendas. O sea, esos son, a mi entender, los principales problemas que aún no hemos resuelto hoy. Respecto del bien jurídico protegido, tenemos, como bien adelantaba Marco, ¿cierto?, la posición del profesor Fernando Londoño y la posición, bueno, tradicional, ¿cierto?, que es que estos delitos protegen la salud pública. El problema es qué se entiende por salud pública, ¿cierto? Y ahí tenemos dos posturas que identifica Londoño, que son las que en principio alertaba Marco, ¿cierto?, que existían. Una sería entenderla como una protección a la salud individual de la población, es decir, al cúmulo de saludes individuales, ¿cierto? Y en ese sentido, no como un bien jurídico autónomo de la salud individual. Y la otra postura es entenderlo como un bien jurídico autónomo, como el conjunto de condiciones institucionales que favorecen el acceso y preservación de la salud por la población. Así lo dice textualmente Londoño. Otra postura sería la que sostiene Mañalich, que es decir, no existe tal cosa como el bien jurídico salud pública, y por lo tanto lo que este bien jurídico protege es la salud individual. ¿Ya? Esa es la discusión. Entonces, de toma de postura propia, la verdad es que se me hace difícil. Creo que estoy de acuerdo en que lo que últimamente se protege, tiene sentido lo que dice el profesor Mañalich, que es decir, la salud pública es un bien jurídico intermedio, que quiere decir, es una excusa o un adelantamiento a un bien jurídico ulterior, que es la salud individual, ¿cierto? Y es evidente que finalmente lo que se protege es la salud individual, pero creo que en contexto de pandemia también uno debiese considerar
que hay un aspecto social relevante que no está considerado, o sea, o que no comprende únicamente el bien jurídico salud individual. ¿Por qué? Porque independiente de si en el caso, por cómo está redactado el tipo, ¿cierto? Puede ser válido el consentimiento o no para, como causa de atipicidad o de justificación, me parece que se da la situación de que el bien jurídico salud individual es un bien jurídico disponible, ¿cierto? Al menos así lo entiende la postura liberal a la que yo suscribo. Y en casos de pandemia yo creo que hay una obligación a mantener esa salud, o al menos a, sí, de hecho a mantener esa salud porque también hay una intención de no colapsar el sistema de salud. Y por lo tanto, me parece, en ese sentido yo estaría cercana a la segunda descripción del bien jurídico salud pública que contempla Londoño, pese a que él no suscribe a esa, sino que suscribe a la primera. Pero bueno, es un tema discutible obviamente y estoy abierta a sus comentarios y objeciones. Lo segundo es cómo se afecta este bien jurídico, que va a depender, por cierto, de cuál entendemos que es el bien jurídico protegido, ¿cierto? Si entendemos que es la salud pública, podemos entender que se trata de un delito de peligro concreto. Si entendemos, en cambio, que es la salud individual, nunca va a poder ser un delito de peligro concreto, porque no hay a priori un bien, la salud de un individuo determinado, digamos, que pueda ser afectada. Entonces tiene que ser delito de peligro abstracto. Y la discusión es si ese delito de peligro abstracto requiere o no acreditación de la existencia de un peligro real, o si basta con que se infrinjan ciertas medidas que están especialmente conectadas con la protección de la salud individual. ¿Ya? Y esta discusión tiene relación también con cómo se comprende un delito de peligro abstracto, es decir, o sea, es tan complicado este tema porque hay problemas que la doctrina no ha solucionado en qué se entiende por delito de peligro abstracto y qué se entiende por delito de peligro concreto. Hay discusión. Entonces, respecto del peligro abstracto, por ejemplo, hay parte de la doctrina que estima que el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, ¿cierto?, limita al legislador en los tipos penales que puede incorporar, ¿cierto?, al ordenamiento penal. Y por otro lado, tenemos una postura que es más moderna, pero que está acompañada por buenos exponentes como Mañalich y Hernández, ¿cierto? Que dice, en realidad, el bien jurídico protegido es una forma de fundamentar una postura crítica, pero en ningún caso limita al legislador. ¿Por qué? Porque no hay ninguna disposición en la Constitución que se refiera al bien jurídico que debe proteger un tipo penal. Y en ese sentido, el legislador no está limitado, pese a que sí se puede ocupar en función de tener una postura crítica frente a la legislación. Y eso lleva a que, por ejemplo, Londoño, y también, por ejemplo, Miren Chucorcoy, que tuvo una exposición recién en el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, adhieran a una comprensión del artículo 618 como un delito de peligro abstracto, pero que requiere la comprobación de que hubo efectivamente una puesta en peligro, o de que la conducta era idónea para, más bien que la conducta era idónea para poner en peligro. Es decir, infracción de cuarentena, ¿cierto? O infracción de aislamiento. Si el sujeto no estaba contagiado, no comete delito. Mañalich, en cambio, diría, depende de qué medida estamos hablando, ¿cierto? Por mucho que el sujeto no haya estado contagiado, hay ciertas medidas, él dice no a la cuarentena, pero sí, por ejemplo, el uso de mascarilla, están intrínsecamente
ligadas a la protección individual de la salud y, por lo tanto, su mera infracción ya sirve como peligro abstracto suficiente para entender que el tipo penal está consumado, ¿cierto? O que se realizó el tipo penal. Entonces, esa es la segunda discusión, ¿cierto? Respecto a esta segunda discusión, yo tendría a pensar que se trata de delitos de peligro abstracto y estaría de acuerdo con la postura de Mañalich en el sentido de que no se requiere una comprobación ex post de que hubo un peligro real, sino que basta con determinar que hay ciertas conductas o ciertas infracciones a medidas que son especialmente ligadas a la protección de la salud individual, ¿ya? O que están más fuertemente ligadas a la protección de salud individual. Esto es problemático, sí es problemático, porque no está definido en la ley penal, sino que está definido en reglamentos que son no solamente extrapenales, sino que infralegales, ¿ya? Luego tenemos el problema de cómo diferenciamos el artículo 318 y el artículo 318 bis, porque como vimos son conductas más o menos similares. En ese aspecto creo que el profesor Londoño hace un súper buen trabajo y diferencia primero diciendo que el delito del artículo 318 es un delito de peligro abstracto, que en todo caso requiere esta comprobación ex post de peligrosidad, y el artículo 318 bis, en cambio, sería un delito de peligro concreto. ¿Ya? Esto recordemos porque le adhiere a una posición respecto al bien jurídico protegido, que sería la salud pública. ¿Ya? Respecto de, dice además que en tanto el artículo 318 hace referencia a normas publicadas previamente, se trataría en el caso del artículo 318 de normas generales, y en el caso del artículo 318 bis, en cambio, que habla de órdenes y no de normas o reglamentos publicados, se trataría de normas individuales. ¿Ya? Y por lo tanto, el artículo 318 bis estaría dirigido a ciudadanos, pero también a autoridades sanitarias, y el artículo 318 bis únicamente a ciudadanos. ¿Ya? Ciudadanos que además estén contagiados y que tengan por el contagio estas medidas especiales o estas órdenes especiales que no tienen sujetos que no están contagiados. ¿Ya? Esas son entonces las bases que nos da Londoño para distinguir. Mañalich es crítico de esta forma de distinción y dice en cambio que los dos son delitos de peligro abstracto. Esto también por la comprensión que tiene del bien jurídico individual afectado, ¿cierto? Que lo entiende como salud individual. Y que no importa en realidad si se trata de normas, digamos, generales o de normas especiales, porque tanto las medidas de cuarentena, que son generales, ¿cierto? Como las de aislamiento, que son particulares, están contempladas en regulaciones que son generales. El punto es si la medida que tiene esa norma, que es general o particular. Y eso entonces nos da también una pista de qué tipo tenemos que aplicar. Y por último está el problema, bueno, está el problema de la ley penal en blanco propia, pero al que ya me referí. El problema que se plantea es cuándo una ley penal en blanco propia es constitucional, ¿cierto? Porque ahí sí tenemos claramente incorporada en la Constitución un mandato de determinación de la ley penal. Y se requeriría entonces que el núcleo de la conducta esté en la ley penal y que haya una remisión expresa a la normativa que la complementa. En este caso es bastante dudoso, ¿cierto? Y que es uno de los argumentos que Londoño usa para decir, bueno, justamente porque el núcleo de la conducta no está bien identificado, tenemos que ser más rigurosos y exigir que la idoneidad del peligro sea acreditada, o que exista realmente un peligro, que haya existido realmente un peligro,
Y Mañalich, en cambio, tiene una concepción distinta por lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿cierto? Y por último, respecto al tipo subjetivo, hay quienes como Mirenchu Corcoy, que en realidad no es tan clara, pero parece decir en el fondo que tiene una exigencia mayor respecto al conocimiento que debe tener el sujeto al propagar esto o al poner en riesgo la salud pública. Pero la verdad es que ahí yo estaría más de acuerdo con Mañalich en el sentido de que a sabiendas se ha utilizado normalmente como una mera referencia al dolo y por lo tanto basta con dolo eventual para entender que se encuentra configurado el delito. No sé si eso responde a tu pregunta, Marcos, o hay algo que te gustaría que... Ahí sí, completamente. Muchas gracias, Elizabeth. Les recordamos a todos nuestros espectadores que pueden ir, y estaríamos congratulados si es que pudieran ir haciendo preguntas, comentarios que pudiéramos formular a nuestros invitados. Jaime, no sé si quieres agregar algo en relación con el 318 y el 318 bis. Yo creo que particularmente, y agradezco mucho toda la exposición que hizo Elizabeth, porque da cuenta de toda la discusión que hay con total claridad. Creo que la relevancia del problema constitucional es tal vez mucho mayor de lo que uno podría pensar a simple vista. O sea, yo creo que hay que elegir, digamos, si es que cualquier orden de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Cualquier infracción de reglas que han sido dictadas por esta autoridad puede generar la responsabilidad penal a título de 318, probablemente vamos a estar ante una inconstitucionalidad porque se estaría vulnerando el principio de legalidad. O sea, un ejemplo muy absurdo, pero la regla de la autoridad sanitaria podría ser que hay una prohibición de saltar, o sea, una obligación de saltar en un pie, no sé, una cosa así, y uno podría entender que entonces, cierto, se está vulnerando esa norma. Y en ese sentido, creo yo que la referencia al concepto de salud pública es lo que permite salvar la constitucionalidad de la norma. Y es cierto que la interpretación de qué es salud pública puede ser bastante amplia, ya he dado cuenta de eso Elizabeth, pero creo que ayuda a entender que las normas dictadas tienen que ser funcionales a impedir que exista riesgo para, y podemos ver las dos posiciones, digamos, el funcionamiento del sistema de salud para evitar, cierto, que haya un mayor número de contagios o que hayan contagios particulares por el riesgo de la persona. Pero creo que necesariamente ese elemento es el que permite salvar la constitucionalidad y por eso hay que tomárselo con toda seriedad al momento de interpretarlo. Buenísimo, muchas gracias, Jaime. No creo que haya mucho más que agregar a las intervenciones latas y detalladas sobre el contenido del artículo 318. A mí solamente me gustaría agregar una cuestión en relación con la comprensión de los delitos de peligro abstracto, que muchas veces se consideran de una forma, a mi parecer, errada, y es una forma que, sobre todo en Chile, Mañalich ha promovido de aproximarse a los delitos de peligro abstracto, y que viene finalmente de Kinghäuser, que en términos textuales lo que hace Kinghäuser es... objetar el denominado o así llamado paradigma de la agresión, es decir, como que los delitos de peligro abstracto y concreto fueran formas previas o adelantamiento de la punibilidad en relación con las lesiones de bienes jurídicos. Y claro, uno si se sale de ese paradigma y empieza a apreciar este problema, como lo hizo Elizabeth, desde una perspectiva de un injusto diferenciado, cuando hablamos de delitos de peligro abstracto, que para mi gusto la mejor metáfora es señalar que los delitos de peligro abstracto son una especie de un telón de fondo en el que se desenvuelven los bienes jurídicos individuales, y eso es lo que pasaría acá, por ejemplo. La salud pública sería una forma de decir lo que se protege acá, se protege, es la salud
individual en una forma de peligro abstracto, por lo que se quiere decir, se aseguran las condiciones en virtud de las cuales las personas pueden desplegarse de forma relativamente despreocupada y desplegar su integridad y su libertad de modo tal de no tener el temor fundado de verse contagiado. Yo creo que esa es una cuestión que hay que asentar porque el paradigma de la agresión que muchas veces orienta la discusión no hace más que confundir la discusión. De acuerdo. Oye, Marco, si me permite agregar algo a propósito que se me olvidaba, pero que yo creo que es importante, y es que es bien interesante que sin haber cambiado prácticamente el 318 en el inciso primero, pero agregando un nuevo inciso, uno tiene que repensar la interpretación. Porque si uno tiene una interpretación, digamos, a la Londoño, digamos, que solo las personas contagiadas podrían cometer el delito, las agravantes parecen ser más bien absurdas. Porque si uno revisa la agravante, cierto, es circunstancia agravante del delito cometerlo mediante la convocatoria, espectáculos, celebraciones, festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio, uno, la verdad es que tendría que entender que se tendría que tratar de un delito distinto, pero es muy difícil que la persona que hace la convocatoria tenga el conocimiento del contagio de las personas determinadas, ¿no? Al momento de citar un espectáculo. Y lo interesante no es que con esa adición uno tendría que repensar la forma en que funciona el inciso primero, ¿sí? Que en el fondo no puede ya entenderse que va a ser solamente una infracción formal, sino que, digamos, puede, o sea, perdón, no puede entenderse ya que es una infracción solamente cometida por personas contagiadas, sino que tiene que reinterpretarlo. Yo ahí, o sea, Londoño hace ese ejercicio y dice de hecho que en el fondo, claro, sobre todo la incorporación, más que del inciso segundo de esta agravante, la incorporación del artículo 318 bis con una pena más grave que la del artículo 318, sí. Lleva a pensar que el artículo 318 pasa a ser como una especie de delito residual, ¿cierto? Como que recoge todas las conductas que no pueden subsumirse en el 318 bis. Sí y no, porque también dice, bueno, por otro lado se le sube la pena al artículo 318 y por lo tanto también... vuelve a revalorar esta figura que parecía un poco olvidada, ¿cierto? Y respecto de el agravante, yo no sé, estoy tan de acuerdo en lo que plantea Jaime, porque perfectamente el sujeto que, o sea, si uno entiende, es que va a depender de cuál es la exigencia de imputación objetiva, o sea, subjetiva que uno requiere en el tipo del artículo 318, ¿cierto? Porque si uno entiende que basta con dolo eventual, bueno, el sujeto que convoca a un evento masivo, por supuesto que puede plantearse que hay riesgo de contagio. Y en ese sentido no veo, digamos, un problema con que el sujeto que convoca a estas celebraciones o eventos, digamos, masivos, tenga que representarse como una posibilidad cierta que, tenga que tener conocimiento cierto de que va a concurrir alguien contagiado de COVID, sino que basta con que se represente la posibilidad de que alguien con COVID vaya a concurrir y con eso ya, digamos, se soluciona el problema. Pero ahí la pregunta sería si es que es necesario acreditar que alguien con COVID fue, efectivamente. Exacto, sí, y Londoño diría que sí. Uh-huh. Claro, desde el punto. Sí. Sí, yo de hecho no estoy en desacuerdo con esa interpretación, solamente que creo que tiene ciertas complejidades mayores a poder decir todo es o el delito o solamente se va a cometer el delito cuando la persona esté enferma. Ah, creo que hay... De hecho, tal vez lo voy a comentar un poco cuando pasemos al test, pero... pero creo que eso depende también de la concepción que uno tenga de delito de peligro abstracto, ¿cierto? Lo que tú dices, o sea, si uno entiende que... es inconstitucional una figura que no pone en peligro realmente un bien jurídico, aunque sea en abstracto, ¿cierto?
Entonces va a requerir siempre ese peligro o la acreditación de que existió ese peligro. Si uno en cambio entiende con Hernández y con Mañalich que no es necesario o que el legislador no está limitado por la necesidad de que los tipos penales protejan un bien jurídico, entonces es perfectamente posible que el legislador ponga una pena a una infracción administrativa. No sería deseable, pero es posible. Sí, solo un comentario, pero a mí la razón por la que creo que puede ser inconstitucional es por el principio de determinación, que en el fondo, si es que uno entiende que tiene que haber una afectación a la salud pública, y esa es la referencia, entonces la bajada, ¿cierto?, de la norma administrativa va a permitir determinar de mayor manera, va a permitir especificarlo más, y en ese caso podría entenderse como constitucional. Si uno en realidad está dispuesto a prescindir del todo de un análisis de qué es la salud pública en el caso concreto, la verdad es que va a ser inconstitucional por vulneración al principio de determinación. Pero sí, y ese también el análisis que hace Londoño, ¿cierto? Que es en el fondo decir, como es un tipo penal en blanco propio, requerimos, ¿cierto?, un contrapeso, ¿cierto?, que es acredíteme que efectivamente existió el peligro. Lo que pasa ahí, creo yo, es que la modificación del año 69, que se ha utilizado mucho en este argumento, hay quienes dicen, yo lo sostuve en algún momento también, lo pensé así, a la rápida, lo que hacía la cláusula del año 69 al agregar la frase en el 318 de peligro a la salud pública, era exigir un peligro concreto, porque esa cláusula no existía anteriormente. Pero uno, para efectos de justificar la constitucionalidad de la norma, uno pudiera decir que lo que hace, me parece lo más razonable sostener, es que lo que hace esa cláusula es poner en perspectiva el tipo de normativa administrativa que cuenta como una infracción que posibilita la comisión del delito, estableciendo un requisito de idoneidad. Y eso es de lo más común en el derecho penal. Y me parece que la lógica de los delitos de peligro abstracto, eso es lo que se debe atender, y eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer. No toda regla, la lógica de los delitos de peligro abstracto como telón de fondo, no toda infracción de regla sanitaria va a gatillar necesariamente la aplicación del 318, por ejemplo, la infracción de una cuarentena territorial, sino que habrá que ver aquellas infracciones que sean idóneas para poner en peligro de una forma idónea y más bien más tangible la salud individual, que en mi perspectiva, siguiendo a Mañalich, individual, protegida en forma de peligro abstracto. Me anuncian que tenemos comentarios, la discusión ha estado muy interesante, por lo tanto se generaron comentarios de nuestros espectadores, y le voy a dar el pase en este momento a nuestra voz en off, una innovación que estamos haciendo en el programa. Vamos a tener una especie de pato Fred del derecho, vamos a mantener, por supuesto, como buen pato Fred, vamos a mantener en anonimato su identidad, pero le damos el paso en este momento para que pueda dar cuenta de las preguntas del público. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Soy la voz de la conciencia de Marco, no sé si se acordaba de ella. Le llegaron un par de comentarios del público. Juan Ignacio Rosa nos comenta, nos dice, más allá del punto que señalas, Marcos, sobre la concepción de los delitos de peligro, cabe destacar que en la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, el jefe de estudio de la Defensoría Penal Pública señaló que con la incorporación del artículo 318 bis, se interpretará como delito de peligro abstracto. El tipo del artículo 318, por ser a juicio de ellos antes de la reforma, configurado como delito de peligro concreto. Pero en esa reforma de 1969 también se bajó el marco penal, lo cual no resulta del todo concordante con la mayor exigencia de riesgo. Eso nos comenta Juan Ignacio Rosas, que parte de lo que nos ha llegado por el momento, tenemos más de 50 personas que nos están viendo y comentando, pero le animamos a que no sean tan tímidos. Muchas gracias por la pregunta. Claro, yo creo que la reforma del 69, bueno, de partida uno siempre parte como principio interpretativo de la idea del legislador racional, pero eso a veces habría que abandonarlo, a veces hay que asumir que el legislador es irracional. En este caso, sin embargo, yo creo que hay cierta lógica en la modificación legislativa en el sentido de que si se exigiera un riesgo, un peligro concreto, lo que sería razonable sería el alza de la pena.
Pero acá lo que creo yo que hay es simplemente una especificación de aquella normativa que cuenta como, como presupuesto para tener por configurado el peligro abstracto a la salud pública. Y eso me parece que no resulta determinado por la modificación del marco penal que en concreto se realizó el año 69. Y claro, Elizabeth ya lo señaló anteriormente y podría intervenir algo al respecto, tal vez. Esa es la tesis de la Defensoría Penal Pública y también encontraba cierto reflejo en el Ministerio Público en el sentido de que era delito de peligro concreto y una tesis que obviamente tiene que sostener la Defensoría Penal Pública. Me parece que es razonable que el ente que está a cargo de la defensa de los imputados actúe estratégicamente en la tramitación de proyectos de ley. Uno sabe cuál es el interés que ellos promueven, por supuesto, pero eso es independiente de poder someter esa afirmación, esa aseveración a un escrutinio racional con posterioridad. No sé si Elizabeth, que algo se refiere al respecto, quisiera agregar algo. Sí, podría ser. O sea, es un punto súper interesante porque, de hecho, uno de los principales argumentos de Londoño para sostener que se trata de un delito de peligro abstracto concreto o delito de aptitud, ¿cierto?, es justamente esta incorporación que se hizo el 69 de que se ponga en peligro la salud pública y que no baste solamente con la infracción de reglamento, ¿cierto? Mañalich, en cambio, dice está la incorporación de esa frase es completamente irrelevante. Siempre fue un delito de peligro abstracto y va a seguir siendo un delito de peligro abstracto y digamos, no cambia nada el hecho de que se haya incorporado la frase. Lo que, según Londoño, es problemático porque uno debiese interpretar la ley de acuerdo a, digamos, de acuerdo al principio de utilidad, ¿cierto? En que cada vez que hay una modificación o una alteración de la norma, pensarlo, como dice Marcos, de que el legislador lo hizo por algo, que hay un legislador racional detrás, y que algo quería expresar el legislador con la modificación de la norma. Probablemente apuntaba a la afectación de un bien jurídico, pero, de nuevo, no sé si quiere, decir que se trata de un delito de peligro abstracto o concreto. O sea, eso todavía es discutible. Yo, solo un elemento más para agregar. Saludo a Juan Ignacio, que bien que no esté viendo ahora. Yo creo que interpretar que agregar un elemento junto con una baja de pena implica que eso necesariamente no cambia la naturaleza del elemento, porque si ahora lo entendían como peligro concreto y por lo tanto tendrían que haber subido la pena, la verdad es que puede ser simplemente un cambio de valoración de ese tipo penal que se ha expresado en diversas maneras. Una es bajar la pena y otra es ponerle mayor exigencia. Entonces yo no sacaría tantas conclusiones de ese mismo elemento específico, ¿no? Tan solo eso. Sí, no, y para poder redondear un poco el argumento, claro, hay que hacerse cargo del principio del legislador racional y la explicación que yo encuentro, que no es una idea que se me ocurrió a mí, es una conversación que tuve con Antonio Bascuñán en su momento, cuando yo pensaba que se trataba de un delito de peligro concreto, él me señalaba que la razón de la agregación de la cláusula de peligrosidad lo que hacía era especificar el contenido de aquellas normas para efectos de poder tener por cometido el delito, porque esa es la obligación, como dice Elizabeth, hay que darle un contenido a esa agregación de la cláusula. Y no es la única posibilidad interpretativa señalar que se exige un peligro concreto, sino que también está esta opción interpretativa de decir se trata de un delito de peligro abstracto, y lo que hace es especificar, para efectos constitucionales, especificar el contenido de aquellas normas que deben tenerse por infringidas. Me avisan por interno que tenemos otra pregunta. Por favor, la voz en off que nos diga cuál es. Acá nuestra voz en off misteriosa. Nuevamente, tenemos una duda que nos llegó vía LinkedIn. Antonio Santelices nos pregunta, dice, yo tengo una duda. ¿Cómo diferenciarían la salud individual de la integridad física en tanto bienes jurídicos? Parecen estar conectados y sin embargo parecen ser evidentemente diferentes. ¿La afectación de la salud es también un delito de lesión en algún sentido? Y otra segunda pregunta, o más bien comentario, que nos dice Sergio Valenzuela Pulgar, nos dice, finalmente el dogma del legislador racional
se predica sobre el derecho como sistema. Eso es lo que me ha llegado hasta el momento, Marco. Bien. Elisa, ¿querrías partir con la pregunta? Sí, voy a partir con la pregunta de Antonio Santelices. La pregunta es súper interesante. Yo diría que el concepto de salud comprende al de integridad física, es más amplio, y es la antigua discusión, ¿cierto?, de qué es lo que se protege en los delitos de lesiones, si se protege la integridad física o si se protege la salud. Ahora, enfermedad incluye integridad física, porque integridad física no es solamente, digamos, el exterior, digamos, sino que también el correcto funcionamiento del sistema fisiológico humano, ¿cierto? Eso lo podemos ver, por ejemplo, con el artículo 398, que contempla lesiones con la ingesta de sustancias tóxicas y qué sé yo, ¿cierto? Entonces, esta discusión no se da solamente a propósito de estos delitos, sino que se da ya a propósito, o sea, yo recomendaría verla más a propósito del delito de lesiones. Principalmente la diferencia es, bueno, como decía, que salud es un concepto más amplio que integridad física, porque incluye, por ejemplo, salud mental, ¿cierto? Aunque hay varios autores que lo limitan a salud más bien física. Y por otro lado está el problema de, pero esto ya se da a propósito del tipo de lesiones, de si la intervención médica realizada conforme a la Lex Artis es una lesión o no, cuando se actúa sin el consentimiento del sujeto afectado, si uno lo entiende como si entiende que lo que protege las lesiones es la salud, tiende a decir la doctrina que o sea, que no se comete el tipo de lesiones, ¿cierto? Y en cambio, si se entiende la incolumnidad física o integridad física, sí, porque lo relevante entonces es la posibilidad de disposición de la salud o de la integridad física que tiene el sujeto, ¿cierto? Y no la salud como algo, digamos, entendido de forma indiferente a la concepción de lo que el sujeto quiere de salud. No sé si eso ayuda a clasificar la pregunta. ¿Me te gustaría agregar algo? No, yo creo que está claro con eso y aprovechemos el tiempo porque ya hemos estado ahí mucho rato en esto, así que para no aburrir a nuestros auditores ahí. Nos queda hablar de una tercera modificación que dice relación con la ley que venimos comentando y que esta vez alude no solamente a la responsabilidad individual del empresario, sino a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se trata del artículo 318 TER, que lo que hace es establecer un tipo penal que consiste en la conducta de alguien que tiene poder para disponer del trabajo a un subordinado, ordenándole a concurrir al lugar de desempeño de labores presencialmente en circunstancias que ese lugar se encuentre bajo cuarentena o aislamiento sanitario, declarado por la autoridad respectiva. Más allá de lo que nos pueda indicar Jaime, me gustaría que en particular se pudiera referir a la cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque uno de los requisitos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, según la ley 20.093, es que el delito se cometa en beneficio de esa persona jurídica, lo que en casos como esto va a ser un requisito que se va a tener por satisfecho más o menos automáticamente. Quien trabaja para una empresa lo está haciendo en beneficio de ella. Por lo tanto, acá probablemente el argumento de absolución sea la satisfacción de los estándares establecidos, los modelos de prevención de delito. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Jaime cuáles son las medidas que deberían tomar las empresas para no incurrir en responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre todo en su origen, era una cuestión que quedaba muy lejos normalmente de la empresa, con delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cohecho. Pero ahora estamos frente a una figura a la que muchas empresas se ven expuestas a poder cometerla. Jaime, ¿nos podrías comentar cuáles son las medidas
que deberían implementar las empresas y en qué consiste la nueva figura? Perfecto. Partamos hablando un poquito de la nueva figura. Voy a llegar a las medidas. La verdad es que en razón al tiempo voy a reducir un poco las cosas que tenía pensado comentar, pero las complejidades dogmáticas de esta figura no son menores, digamos. Los problemas que va a haber en su aplicación práctica no son menores, son bastantes. Y tiene que ver en buena medida con lo que pasa cuando uno legisla de manera apurada, ¿no? Que no se pone en todos los casos, y cuando legisla de manera ad hoc. Mira, solo para partir voy a recordar que tú lo comentaste ya, pero ¿cuál es el artículo? El artículo dice que a sabienda y teniendo autoridad para disponer del trabajo subordinado lo ordene concurrir al lugar de desempeño sus labores cuando éste sea distinto a su domicilio o residencia y el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio tratado por la autoridad sanitaria. Y tiene una pena que no es dentro del sistema, ¿no? No es una pena dramática, presidio menor en su grado mínimo de 61 días a 3 años, y que posiblemente con atenuante vaya a terminar siendo bastante menor, que establezca, si es que no hay una política distinta por parte del Ministerio Público que permita salir alternativa, y además pone una pena de multa de día 200 UTM, que eso podría a algunos asustarlo un poco más, pero termina con una frase, y ahora solo voy a anunciar, pero que me parece que es importante considerarlo, dice que la pena será, lo dice después de la multa, será por cada trabajador al que se le hubiera ordenado concurrir. Hay dos formas de ver esto, y con esto quiero entusiasmarlo nomás con el problema, y es que si es que una empresa tiene 400 trabajadores y se le ordena a los 400 ir, y la pena, por ejemplo, es el mínimo, no sé, 61 días, podría terminar 60 años preso. No sé, ¿no? Si se le impone el máximo, que son 3 años, la pena podría ser de 1.200 años. Semejante delirio, la verdad es que yo creo que sería inédito en nuestro sistema, son cosas que uno ve de repente en películas o en noticias que vienen del mundo anglosajón, y la verdad es que genera cierta preocupación verlo acá. Esto lo digo para dejarlo enganchado un rato, pero creo que una posibilidad de interpretar que solo se refiere a la multa, y lo cual sigue siendo bastante alto, ¿no? Pero muestra la forma en que al parecer no se ha considerado adecuadamente estos problemas. Este delito, ¿cierto?, como bien decía Marco, genera la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y fíjense que este problema con la multa, o sea, pongámonos que el problema solo de la multa, es solo para la persona natural, no para la persona jurídica. La persona jurídica tiene otras reglas de determinación de la pena de multa. Entonces, a la persona que haya ordenado concurrir a los trabajadores, y ojo, que no tiene por qué ser el empresario poderoso y malvado, sino que puede ser una jefatura que tiene la que manda respecto a un grupo de trabajadores y que lo hace venir, y que puede terminar con unas multas que incluso sean más altas que las de la propia empresa, eventualmente, ¿no? Entonces, nos muestra cuáles son los problemas que no se han pensado adecuadamente en esta materia. Hemos hablado bastante del bien jurídico, no quiero volver a quedarme en esto, pero sí quiero hacer algunas consideraciones a propósito del bien jurídico en este tipo específico, porque aquí, a diferencia de los anteriores, no hay referencia a un elemento como la salud pública o como el riesgo de propagación de agentes patológicos. Aquí no está eso. Está simplemente la referencia a, ¿sabe qué? Usted no cumplió, que levantó la cuarentena, básicamente, ¿no? En el otro caso, hay una mayor determinación aquí, es cierto, se quedó tanto la cuarentena. Entonces, uno podría pensar, hay cierto, dos posibilidades. Una, si uno ve, cierto, se ha citado harto a Londoño y también lo comentó, cierto, Elizabeth a Mirenchu Huercoy, sin más, sin mayor reflexión, dicen, sabe que también hay que interpretarlo de la misma manera que el 318, que el 318 bis. Y por lo tanto, tenemos que entender que solo se puede aplicar a personas que estén enfermas, ¿no? Y lo que uno ha visto en la práctica es otra cosa. Lo que se ha pensado ha sido respecto de personas jurídicas, donde la verdad es que ha dado lo mismo si es que hay alguien enfermo o no, simplemente con el hecho que se haya dado la orden, no pudiendo darse la orden de ir a trabajar, se considera que debiera darse. Hasta donde no tengo claro si ya hay alguna sentencia en esta materia, pero me imagino que no, pero pareciera que la persecución penal va más en este segundo sentido. Yo creo que si es que uno
¿va a considerar adecuadamente este tipo? ¿Tiene que jugar algún rol la salud pública? La orden de la autoridad aquí está determinada, que es la cuarentena o el aislamiento sanitario. O sea, no es cualquier orden de la autoridad. Entonces uno podría tender a pensar que se resuelve el problema que yo planteaba antes, de decir, oiga, ¿sabe qué? En el 318 puede ser cualquier orden, entonces utilicemos salud pública para poder darle algún grado de determinación y no que cualquier orden pueda acelerar el delito, y es una interpretación que salva la constitucionalidad. Aquí al menos está establecida cuál es el tipo de orden, ¿no? Y yo creo, me imagino, Marcos, que también eso va un poco en el sentido de lo que tú esbozabas antes, de que qué tipo de órdenes de la autoridad van a ser relevantes en este caso. Pero yo quiero establecer aquí una consideración adicional, y es que el fundamento de la decisión de la autoridad también puede ser diverso. O sea, no es suficiente que uno entienda solamente que es una cuarentena, que es un aislamiento sanitario, sino también la razón por la que existe esa cuarentena o ese aislamiento sanitario. Y creo que, no quiero hablar de prevención general y prevención especial, ¿no?, porque eso es un término que usamos siempre los penalistas y puede generar alguna confusión, ¿no?, pero digamos que hay una prevención grupal y otras prevenciones que podríamos decir que son más específicas. Hay cuarentena o aislamiento decretados para un gran número de personas para minimizar las posibilidades de contagio en el grupo. Esto será decir, todos quédense en la casa, porque así las posibilidades de contagio son menores. Y hay algunas que pueden afectar a personas específicas porque han estado en contacto con alguien contagiado, o porque ellas mismas están contagiadas, o porque están esperando el resultado de los exámenes. Yo no quiero decir acá, me pareciera un exceso considerar que la persona tiene que estar contagiada, como lo sostiene, de hecho, sin más Londoño, pero sí me parece que uno debiera interpretar que la razón de la cuarentena tenga que ver con algo más específico, que sea específica a las circunstancias de esa persona y que sea por contacto cercano, porque está esperando los resultados, porque ella misma está contagiada. En ese sentido, yo diría que se puede entender más extenso, tal vez, ¿cierto?, porque esta interpretación podría ser compatible con una interpretación a la Londoño del otro artículo. Puede ser incluso más amplia, pero de todas maneras tendría que entenderse que tiene algún tipo de control, algún tipo de especificidad en el caso de la orden. Yo creo que esto puede matizar un poco los efectos de la norma punitiva de concurso, y esto cabe traerlo, ¿cierto?, a consideración. Si es que vamos a aceptar que efectivamente le vamos a sumar las penas aritméticamente a la persona que ha dado una orden respecto de varios trabajadores, la verdad es que es razonable entonces entender que la interpretación correcta es que sea porque los trabajadores tenían una circunstancia específica que hacía que ellos no pudieran concurrir. Hay un elemento más que yo creo que también puede resultar bastante decisivo, y es que fíjense que la norma alude a que el trabajador esté en cuarentena y aislamiento, y no a una infracción en general de la cuarentena. ¿Por qué esto es importante? Porque podría darse que el trabajador no esté en cuarentena. Puede porque vive en Viña, por ejemplo. No sé, y en Viña no se ha decretado la cuarentena. No sé, en este momento ha ido cambiando, ¿no? Pero en algún momento estaba Santiago en cuarentena y no Valparaíso, no Viña. Puede ser que el trabajador trabaja allá y no está en cuarentena. Si uno revisa el tipo penal, ese trabajador que no está en cuarentena porque está en esa ciudad y viene a Santiago, no estaría cometiendo la infracción, podría entenderse, ¿no?, que no está cometiendo la infracción, cuando la empresa está en una zona con cuarentena. Pues además también, ojo, que hay una referencia al domicilio de la persona, ¿no? Es bien relevante. Yo creo que, y en cambio, ¿cierto?, los trabajadores que son de Santiago, eso sí podría estar afectos a la a generar la responsabilidad de quien ha dado la orden. Yo creo que todo eso lleva a interpretar, creo yo, que tiene que haber una especificidad una especificidad en el tipo de fundamento de la cuarentena. Eso también ayuda, creo yo, respecto al elemento a sabiendas. El elemento a sabiendas, que aquí, cierto, está expreso, que se requiere que sea a sabiendas, va a tener cierta mayor facilidad de concretarse, dado que en estos casos, en que hay una cuarentena por razones específicas, posiblemente haya también una licencia de la persona, ¿no?, y la persona haga llegar esa licencia. En los otros casos, la verdad es que, fíjense esto, a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si uno entiende a sabiendas como dolo directo,
Yo, Elizabeth, planteo bien que hay una discusión al respecto, ¿no? Pero si uno lo plantea como dolo directo, quedarían excluidos aquellos casos en que yo me pongo a propósito en situación de desconocimiento y por lo tanto no pregunto, y esto lo voy a conectar después con las medidas que hay que tomar. Yo no pregunto, trato de evitar saber en qué situación está el trabajador, me puedo saltar perfectamente el problema del tipo subjetivo, si es que uno lo entiende como, como dolo directo. Y no hay, y la verdad es que a mí me causa algún tipo de perplejidad que hayan agregado aquí a las sabiendas, si es que uno lo va a interpretar como dolo directo, ¿cierto? Si uno lo interpreta de manera más amplia, esas perplejidades se reducen. Pero si no, es muy difícil acreditarlo en las empresas que peor funcionan. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cierto? Que con el hecho de que yo reciba esa licencia, que yo tenga esa licencia, la verdad es que parece ser mucho más claro que sea que se concreta la existencia del tipo penal, porque yo tengo el conocimiento de que esa persona está en aislamiento por razones sanitarias y que da lo mismo ahí, y esto también ayuda a esa interpretación, da lo mismo si es que está contagiado o no, si es que está esperando el resultado o si es que ha tenido un contacto cercano con otra persona. Estoy tratando de pasar revista algunos temas de manera concatenada, ¿no? Para ganar un poco de tiempo. Pero quiero tratar un tema que es un poco distinto y que tiene que ver con quién puede cometer el delito, ¿no? Si me tienen un poco de paciencia, pero la ley señala que el autor es el que tiene autoridad para disponer del trabajo subordinado, lo cual es bastante amplio, la verdad, que podría ser cualquier persona que tenga ese poder, pero cabe hacerse la pregunta respecto a un funcionario público, porque la frase que he señalado anteriormente, la autoridad de disponer del trabajo subordinado, no excluye, esas mismas frases no excluye a los funcionarios públicos, pero sin embargo el artículo también habla de que el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento, y luego que la multa es por cada trabajador. Y en materia de en materia laboral, el trabajador tiene un contenido específico, ¿no? Y es toda persona natural que preste servicio personal, intelectual o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Así, uno podría entender en principio que desde el punto de vista laboral un funcionario público no es un trabajador, porque los funcionarios públicos además están sujetos, ¿cierto?, a otro estatuto. ¿Podría entenderse entonces excluido a los funcionarios públicos en esta materia? Y yo, la verdad es que creo que no tiene demasiado sentido excluirlo y creo que hay buenas razones para ello. La primera tiene que ver con la interpretación de los conceptos desde un punto de vista penal. Es del caso, por ejemplo, que es unánime, ¿no? Y porque hay una razón normativa, hasta el artículo 160, que el concepto de funcionario público es distinto en derecho administrativo que en derecho penal, pero también hay otros que sí, que hay una norma como el concepto de patrimonio puede ser distinto en otros ámbitos del derecho y en derecho penal. O sea, puede haber un concepto en derecho penal. Y la pregunta entonces, ¿qué abarca el concepto de trabajador en este caso? Y creo que ahí yo nos puede iluminar algo la discusión española en el caso de los delitos contra la seguridad de los trabajadores. No en casos de pandemia ni nada por el estilo, pero en el caso de seguridad de los trabajadores. Y en esos casos se ha entendido que la misma razón de protección existe en el caso de funcionarios públicos y también, por ejemplo, personas con trabajo informal, como las personas que se prostituyen. Y entonces, cierto, la interpretación laboral generaría cierto vacío de punibilidad o no tendría demasiado sentido, y la forma correcta de entender al funcionario público es que requiere que exista una relación de subordinación y dependencia y que existe también en el caso de los funcionarios públicos. Es decir, entonces, la vulnerabilidad que implica que el subordinado se vea la necesidad de acatar lo que diga su superior se presenta tanto en funcionarios públicos como en dependientes privados, y eso hace que sea... hayan buenas razones entonces para aplicar también el caso de funcionarios públicos la misma norma. Hay un montón de problemas adicionales que yo entiendo que no tenemos demasiado tiempo para abordar, pero obviamente si es que la orden es una expresión normativa de la misma jerarquía que la de la autoridad sanitaria, no puede existir delito. O sea, si es que el Ministerio de Economía dicta una norma, ¿cierto?, diciendo que pueden volver los trabajadores, la verdad es que no se va a poder cometer el delito. Yo creo que puedo con esto llegar. Tengo la verdad que hay varias cosas más que me gustaría tratar. Hay problemas de intertemporalidad. ¿Qué pasa si es que yo di la orden y después me entero que la persona está enferma? Hay una omisión ahí, si es que no lo impido, que debiera entenderse así.
¿Qué es lo que pasa si es que yo la orden de trabajar la día antes de que se dictara la ley? ¿Qué ha pasado con muchas empresas? Todo el espacio que hubo desde que se permitió, ¿no es cierto? Desde por ejemplo, que existieron normas sanitarias que establecía la cuarentena o empresas que no podían funcionar, hasta el momento en que se dicta esta norma penal y esto obliga al cambio de trabajo. Bueno, hay varias preguntas adicionales, pero quiero hacerme cargo de lo que se me ha preguntado directamente. Me aproveché, cierto, la libertad del micrófono para hablar de otras cosas. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar en la empresa? Y lo primero que hay que recordar es que la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas permite que, con el establecimiento de un adecuado programa de cumplimiento, modelo de prevención del delito, uno puede evitar la responsabilidad de esa empresa. Hay algunos que sostienen que no están así, pero en principio esa debería ser la interpretación más prístina, ¿no? Y eso significa que hay buenas razones, buenos incentivos para que el empresario, para que la empresa, tenga ciertas medidas para impedir que se cometa el delito al interior de ella, es decir, que nadie dé la orden a los trabajadores de venir a trabajar si es que están en cuarentena o aislamiento. Ahí yo creo que lo primero, y esto es bastante interesante, es que establece un cambio de paradigma en los modelos de cumplimiento que se han venido ya dando en diversas con diversas materias nuevas, como por ejemplo los delitos de la ley de pesca o la propuesta que hay de delitos económicos, y es que juega un rol de control mucho más relevante otra persona dentro de la empresa, otro rol dentro de la empresa, antes que el oficial de cumplimiento, y que es la persona encargada de recursos humanos. Porque esa es la persona posiblemente que primero va a tener la noticia, o es la persona que se ha encargado de pedir el permiso para que la empresa funcione. Eso es otro tema que puede ser súper interesante, si es que el delito se puede cometer por el hecho de pedir un permiso de manera fraudulenta. ¿Qué pasa entonces? En buena medida, lo primero que va a haber que hacer es una capacitación de las personas encargadas de recursos humanos, las personas que están encargadas de hacer que las personas vayan a trabajar, y eso va a haber que bajarlo a la jefatura. O sea, saber cuándo se puede traer o no a la persona a trabajar. Lo segundo es que se deberían establecer protocolos que permitan averiguar si es que la persona que va a ir a trabajar está en un aislamiento sanitario específico, particular o no. Por ejemplo, puede ser que una empresa pueda funcionar perfectamente durante la pandemia, puede que todos los trabajadores vayan, pero puede que un trabajador se haya contagiado o haya tenido contacto con una persona que está contagiada. En ese caso, ¿cierto? Debe haber una instrucción a esos trabajadores de informar apenas tengan este contacto cercano, apenas sepan que algo así ha pasado. Y debe existir, además, una pregunta constante en esa materia. O sea, uno tiene que tener la posibilidad de saber cuando lo llama a trabajar, pero has tenido contacto, estás en aislamiento por alguna razón, estás con una licencia en esta materia, ¿no? Y las preguntas tienen que ser relativamente específicas. Hay otras formas de control que son más, por decirlo de algún modo, más operativas, pero que también van a tener alguna relevancia y tiene sentido tenerlas todas juntas, que pueden ser, por ejemplo, tomar la temperatura cuando a las personas cuando llegan, o mantener aislamiento. Yo no sé si el incumplimiento de esas medidas puede llevar directamente a la comisión del delito, porque no significan un incumplimiento de la cuarentena. Pero sí, si es que uno entiende el compliance como una forma completa, ¿no?, de protección ante riesgo normativo, la posibilidad de un sumario sanitario también debería ser algo que uno considere cuando ve el conjunto completo, ¿no? Eso, me quedan muchos temas, pero no era el tiempo, yo creo que esos son los más relevantes. Tenemos dos preguntas, como si fuera un centrocampista de un equipo. Voy a repartirla. Voy a proceder a distribuirla. Me parece. La primera pregunta es, tal vez Jaime tú la tienes respondida, ya algo te referiste a eso. La primera pregunta es de Natalia Ignacia Fernández Díaz, y nos dice: estimados, tengo una duda respecto a la interpretación de la cláusula a sabiendas, bajo la conclusión que basta el dolo eventual para la imputación subjetiva. Saludos y muy buen programa. Saludamos también a Natalia Ignacia. Jaime, de ahí procederé a preguntarle a Elizabeth, pero no sé si tiene algo que agregar al respecto.
No, yo creo que se puede decir bastante más todavía, porque en principio yo creo que las sabiendas tiende a excluir, o por lo menos tiende a una interpretación a primera vista debiera tender a excluir el dolo eventual. En general, en aquellos casos que se ha entendido que puede incluir el dolo eventual es porque se hace una diferencia entre el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. Es decir, hay que conocer las circunstancias, pero después a ciertas circunstancias, no todas las circunstancias, pero respecto a otras circunstancias que llevan a la comisión del tipo, puede darse, o sea, de hecho ni siquiera una diferencia necesariamente entre el elemento cognoscitivo y volitivo, sino que incluso entre distintos elementos cognoscitivos del tipo, ¿no? No sé, estoy pensando en un ejemplo concreto, que puede ser el uso a sabiendas en materia de lavado activo, ¿no? Yo creo que si uno interpreta en este caso las sabiendas como dolo directo, la verdad es que se generan un montón de problemas. Es muy difícil que el tipo se pueda configurar y uno no puede, o tendría que esperarse una especial contumacia, digamos, que la persona haya recibido la licencia y la haya tenido en la mano y que diga que este gallo tiene COVID y que haya tomado la decisión. Y a lo mejor esa puede ser una interpretación y que ha intentado solo sancionar los casos más extremos. Generalmente, cuando se espera que haya al menos dolo eventual, se incluyen cláusulas típicas del willful blindness, o que sea como debiendo haber sabido, no pudiendo menos que saber, ¿no? Y en este caso no se ha hecho. Entonces, yo creo que es bastante posible esa interpretación de a sabiendas como dolo directo. Si se entiende a sabiendas como dolo eventual, yo creo que al menos tendríamos que excluir ciertos tipos de dolo eventual. O sea, tendríamos que entender que el a sabiendas exige algún determinado nivel de conocimiento. O sea, tal vez, ¿cierto? Invitar en el caso del TER, ¿no? O sea, hacer que todas las personas vengan a trabajar y una persona que está, ¿cierto? Que no sé, que uno lo ve medio raro y está medio enfermo, ya uno podría asumir que en esos casos no necesariamente existe una obligación adicional de averiguación, ¿no? Pero creo que sí hay ciertos casos donde el hecho de no haber tenido la mínima diligencia al consultar, uno podría entender que pueden ser constitutivos de la realización del tipo. O sea, si es que la persona decidió simplemente hacerlos venir a trabajar a todos y no ha tomado las medidas, por ejemplo, de preguntar, oiga, ¿ustedes cómo se sienten? O ¿cuál es el estado de salud general? ¿Han tenido contacto con alguien cercano? Si no tomó esas medidas mínimas, uno podría entender que se está de todas maneras configurando. Casi como una suerte de error irrelevante más que otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Y Elizabeth, le voy a formular una pregunta, la segunda que nos mandaron al final del programa, pero también voy a partir preguntándole qué es lo que piensa ella, si tiene alguna consideración que formular respecto al 318 TER. Para aprovechar inmediatamente, voy a hacer inmediatamente la pregunta para que la pueda responder en ese orden. O sea, ¿qué es lo que piensa respecto al 18 TER? Si tiene algo que agregar. Y el espectador Wolf Augen, Ojos de Lobo en español, nos pregunta, y esa es la pregunta que me gustaría que respondiera Elizabeth, tomando en cuenta que las ollas comunes no están autorizadas, permisos temporales y posible propagación de COVID, entre paréntesis, ¿qué detendría la Fiscalía para comenzar a procesar gente? ¿Cómo les afecta a estas personas los artículos hablados? Elizabeth, por favor. Ya, entonces parto con lo del 318 TER, que bueno, en realidad ya Jaime se refirió mucho, así que solo voy a agregar un par de cositas. Lo primero es que celebro la intención de la incorporación de un artículo como el 318 TER, por dos cosas. Primero, porque ataca el problema realmente de fondo, es decir, como vimos con el estudio empírico que hizo Mauricio Duche, ¿cierto? El problema no era tanto sujetos que deambulaban por la vía pública sin permiso, sino sujetos que deambulaban por la vía pública con permiso.
y eso hace necesaria una mayor fiscalización de las empresas que están dando permisos a los trabajadores, ¿cierto? Que están obteniendo este permiso colectivo. Me parece que esa figura tenía, o sea, esta figura tiene la intención de apuntar a eso, y esa intención la celebro. Lo segundo, y que también es una buena intención de nuevo, es la de incorporar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas delitos que afecten a los trabajadores. Me parece que era una gran deuda pendiente en los delitos de responsabilidad penal de la persona jurídica, incluir delitos contra específicamente la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Creo que quedó pésimamente redactada, para ser sincera. Es muy difícil entender qué es lo que finalmente quiso el legislador con esta figura. Hay interpretaciones como la que hace Jaime, está también la interpretación de Londoño, ¿cierto?, que dice que respecto de trabajadores contagiados. Yo tendría a estar más cercana a la interpretación de Jaime. Creo que no solamente, o sea, si se está protegiendo la salud pública y la de los trabajadores, no solamente se protege, o sea, no solamente se busca impedir que el trabajador contagiado salga a propagar el virus, sino también que trabajadores no contagiados se vean expuestos a salir de su casa, al salir de su casa, a ser contagiados por el virus. Entonces, creo que uno tiene que entenderla un poco más amplia que solamente trabajador contagiado. Y en ese sentido estaría más de acuerdo con Jaime. Sí creo que faltaron cosas como determinar específicamente que sujetos que obtengan indebidamente permisos sean sancionados. Falta mejorar la fiscalización o incluso la forma en que se otorga el permiso, mejorarla, ¿cierto? Tal vez ser un poco más fiscalizadores en ese sentido. No necesariamente por la vía penal, digamos, pero sí aumentar fiscalización en ese sentido, porque también la autoridad tiene una responsabilidad que acá no se está tocando. Es decir, se ataca al empleador, pero no se ataca a la autoridad que otorga permisos que no debió haber otorgado. Y por otro lado, no comprende situaciones como las que señalaba Jaime de sujetos que sí prestan, por ejemplo, servicios esenciales, pero que no están tomando los debidos resguardos para asegurar que los trabajadores no contagiados se vean expuestos a riesgo, ¿cierto? Y en ese sentido podría ser mucho más exigente la norma, pero sí, creo que es un problema de redacción principalmente. Oye, a propósito de eso, perdón que me meta sin el pase del conductor, pero es bien interesante que no se haya incluido una norma que sancione meramente la obtención fraudulenta de permiso. Sí. Porque efectivamente, habría que esperar a que se dé la orden o podría ser alguna interpretación sobre la tentativa que al momento de obtener el permiso, bueno, me parecería un poco exagerado, pero la mera obtención fraudulenta del permiso, dado que en sí misma no implica prestación económica, es muy difícil reconducirle algún tipo de delito. Así que solo, yo creo que claramente algo que no se consideró adecuadamente. Sí. Y sobre la segunda pregunta, la de las ollas comunes, la verdad es que yo no estoy segura si están operando sin permiso o no, porque una cosa es el permiso individual, que es el que todos sacamos, que no contempla la posibilidad de ir a una olla común, ¿cierto? O ir a establecerla, ¿cierto? A participar, digamos, como prestador de alimentos en la olla común. Pero uno perfectamente creo que podría obtener un permiso colectivo diciendo que se trata de un servicio esencial. Entonces, no sé si se está obteniendo, si tal vez en algunas no, en otras sí. No sé cómo está operando, pero si estuvieran operando sin permiso, creo que la falta de permiso es una cuestión administrativa, pero de todas maneras no se configura el injusto necesario penal, primero por el hecho de que se está realizando una actividad esencial, que se trata de alimentos y que de hecho es, digamos,
ayuda a evitar la propagación de contagio, que las personas no tengan que ir, por ejemplo, a comprar la feria, que no tengan que salir a trabajar para obtener alimento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no es un menoscabo al bien jurídico protegido, sino que es, de hecho, una ayuda al bien jurídico protegido. Me parece que eso, además de, digamos, criterio común y humanidad, serían cosas que deberían frenar la fiscalía para perseguir ollas comunes. Podríamos cambiar el ejemplo ahora en clases del hurto famélico a las ollas comunes, ¿no? Sí. Ahora, claro. yo creo que en este caso es aún más evidente que no es delito, porque, como digo, es una ayuda a la protección del bien jurídico más que algo contraproducente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Elizabeth, Jaime, por la interesante discusión. Tuvimos bastantes preguntas, lamentablemente se nos quedó en el tintero una pregunta de Francisco Medina, junto con saludar a Francisco. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, le voy a transmitir de todas formas tu pregunta a los invitados, a ver si te pueden contestar por interno. Agradecerle también a todos nuestros espectadores, agradecer nuevamente a las personas que hicieron comentarios, pero principalmente a nuestros invitados. Me despido de ustedes también y muchas gracias por haber colaborado con este podcast de Derecho Penal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Estado Diario.